Hola, buenos días. Ya estamos aquí. Bienvenidos a la cocina del chef. Llegó el jueves y hoy vamos a cocinar un plato típico de Chimbo. Vamos a reírnos, vamos a pasarla súper bien y por eso hemos invitado a un artista multifacético y muy querido por todos también. Raúl Santana nos acompaña el día de hoy. Aplaudan, aplaudan, muchachos. Vamos. Hola, hola. Perdón. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Por favor. Estás en tu casa, Raúl. Enseñémosle a la gente. Miren, estos platos vamos a cocinar el día de hoy. Son platos típicos de Chimbo. Es un picante de gallina que vamos a hacer con gallina criolla, Raúl. Así que va a quedar muy, muy rico. Y también un dulce de sambo que está ahí, muy tradicional de San José de Chimbo, ¿no? Qué rico. Se ve súper rico, lo peor. Sí, se ve muy rico. Y precisamente, voy a aprender a hacer. Hemos escogido este tipo de gastronomía porque desde mañana se celebran ya las fiestas de San José. Uh-huh. Entonces, como el Chimbo de San José de Chimbo, entonces también hemos escogido este tipo de cocina. También esto celebra, también se celebra en Ancón, en Chaltura, en Divián también. Así que bueno, celebraciones que coinciden con las fiestas del florecimiento por el equinoccio de la primavera, Raúl. Mañana. Así que esto vamos a preparar el día de hoy y esto van a aprender a preparar en su casa y Raúl me va a ayudar. Así que bueno, ya arrancamos. Vamos, a ver. Vamos. Vamos a ver aquí los ingredientes para el picante de gallina y regresamos ya a cocinar. Ingredientes para el picante de gallina. Media gallina, 5 papas cholas, 1 taza de arveja, 1 zanahoria, 1 tomate riñón, 2 cebollas blancas, media coliflor, 2 pimientos verdes, 3 huevos. Estamos listos. Ahora sí, Raúl, comenzamos. Okay. ¿Qué hay que hacer? ¿Sabes cocinar? Más o menos. O sea, soy actor, entonces pienso que lo puedo hacer todo. pero sí. Sí, yo sé qué vas a hacer. No sé. Muy bien. Digamos que mi plato insignia es arroz con huevo y salsa de tomate. ¿Sabes qué? Es mi plato favorito. Creo que es de todos los ecuatorianos. A mí me escribían eso ayer en redes sociales. Es el plato, porque tú subiste una historia. Sí. Es el plato que todos los ecuatorianos claro, nos gustan. Es como 2 de la mañana te da hambre arroz con huevo. A ver, comenzamos, Raúl. ¿Listo? Coge el cuchillo. Primero, ¿si has hecho brunoada de cebolla? ¿Sí sabes lo que es un brunoada? Sé lo que es un brunoada, no sé cómo se hace. Ya, perfecto. Entonces lo que vas a hacer es okay. Cortarla desde aquí. ¿Desde ahí? Desde aquí la cortas todo a lo largo. Ok. Ya. No totalmente porque después se te va a desarmar y entonces tienes que dejar un pedacito para por eso es que se me desarma. Ya. Y luego la viras y la cortas acá. Ok. Ya. Anda cuidando con las con los dedos. Perfecto. Ya has sabido tú, Raúl. Estás aquí mintiéndome. Tú ya has sabido cortar. Ya, y de ahí pico así como... Y de ahí comienzas a cortar. Y es importante doblar los dedos así. Para y no el cuchillo rueda el aquí, en este huesito. Okay. Entonces el cuchillo tiene que estar así. Es práctica. Primero hazlo despacio. Ya. Y luego ya puedes hacer... Esto es práctica, Raúl. Yo como siempre le decía a mi mamá, yo me he picado hectáreas de cebolla, por eso es que ya pico un poquito más rápido. Carrera, vale, carrera, Raúl. Pero, digamos, la base no puedo cortar. Nunca he podido cortar. ¿No? La parte de abajo. ¿Cómo cortas la última capa de la cebolla? Y el cuchillo tiene que rodar así, Raúl. Mira, a ver. Así. Así. O sea, pero no tan inclinado, ¿no? Pero es el movimiento, así. Me voy a quedar actuando, ¿sabes? No. Y mete los dedos. Mete los dedos así. Ahí. Sí, y el dedo acá también, porque yo te vas a cortar. Nos miran, nos están viendo a través de Facebook Live. Así que alisten sus preguntas. No. Qué terrible es brunoadas de cebolla, ¿eh? Estás bien, estás muy bien. No son dignos. Hoy día Raúl les va a contestar lo que más pueda en preguntas, así que ya alisten sus preguntas para que le hagan aquí a Raúl. ¿No? Ven el desastre que estoy haciendo. Estás haciéndolo muy bien, no te preocupes. Vamos a calentar ya la olla porque ya comenzamos ya. Vamos a hacer un refrito, así que tiene que estar esto caliente. ¿Sí te gusta mucho la comida típica? Tú me decías, Raúl. Sí. La base de toda comida típica, bueno, la mayoría, es el buen refrito. Así que hoy día vamos a empezar haciendo un buen refrito. Creo que en mi vida he hecho 2 veces refrito. Me gusta comer comida típica, nunca he sabido cocinarla. ¿Cuál es tu plato favorito? Yaguarlocro. ¿Yaguarlocro? O sea, ¿de comida típica? Sí, comida típica. Depende, entre yaguarlocro y cangrejos criollos. Cangrejos, qué rico. Una mezcla entre costa y sierra. Es que eso es lo lindo de nuestra gastronomía, Raúl, que tenemos una variedad, pero inmensa.
No te arden los... Bueno, ahorita tienes sí, un poquito. La protección, si no ya estuvieras llorando, capaz. Ya mismo voy a empezar a llorar. Perfecto. Bueno, yo ya estoy calentando aquí, voy a poner un poquito de aceite para que se vaya calentando, ¿no? Y empezar a hacer nuestro refrito. Nos están preguntando por qué estamos con visores. Ah, mira. Estamos manteniendo la distancia. Hay una pandemia. El distanciamiento, ¿no? Así que hay que cuidarnos. Todavía esto no ha pasado, así que hay que cuidarse. ¿Tú sales, Raúl, o no tratas de...? No, esta es una de las pocas veces que he salido en un año. Estoy súper feliz. ¿En serio? Ya era hora. Me dio permiso de salir. Yo cruzo la calle, pero yo vivo al frente. Entonces, yo no salgo. Esa es tampoco. Trampa. Perfecto. Yo solo salgo a pasear a mis perros, pero de ahí no salgo a ningún lado. A ver, ¿cómo se llama tu perrito? Tengo dos, Christopher y Paquita. El mío se llama Paco. Yo lo adopté recién, sí. ¿Paco? Paco se llama. Es un terrible. Es un terrible el Paco, sí. Bueno, comenzamos entonces ya, ¿te parece? Sí, yo voy a seguir picando esto. Ya mismo acabas. Y está súper bien, verás. Entonces ya, vamos, comenzamos. Vamos a poner la cebolla que picamos. Oye, qué bonita está picando esa cebolla picada. No, la tuya está súper bien igual. No te preocupes. ¿Sabes? Yo pienso más que tú me estás aquí engañando y tú sí sabes cocinar, sino que estás... O sea, verás, yo toda mi adolescencia, mi mamá le gusta full la cocina. Tú has probado sus postres. Y con eso ya puedo. Perfecto. Ya. Y crecí entonces, viendo programas de cocina. ¿Y ves programas de cocina? Sí, pero porque me daban sueño. Pero ahora ya no me dan sueño, ahora ya aprendo. Pero digamos, trataba de imitar lo que veía. Entonces, de cierta forma, sí lo sé. Pero no. Pero tienes que atreverte más a cocinar. A ver, Raúl, vamos a poner tu cebolla también aquí. Okay. Vamos a poner pimiento en brunoa y vamos a poner ajo. ¿No? Wow. Perfecto. Agrega tu cebolla. Ya. Perfecto. Está bien, ¿no? Está bien. Listo. Comenzamos a mezclar. Ok. ¿No? Ahí está ya nuestro refrito. Siempre se hace en llama alta. Bueno, igual yo aquí cocino muy rápido, así que... Qué rico huele. Un poquito más de aceite. Tú estudiaste actuación, música, medicina también, arquitectura y cine. Sí. De todo. Perdón, porque usualmente no se le pone tomate también al refrito. Hay un refrito blanco y un refrito tradicional. Ah. El refrito blanco no lleva tomate, ¿no? Entonces es cebolla nomás. Ok. Igual sigue siendo refrito, ¿no? Sí, igual sí, es sí. Un refrito, así que no. Listo. Vamos a agregar comino, que no puede faltar en un buen refrito ecuatoriano. Sal y pimienta. Como siempre les repito acá, se pone un poco de sal, no mucho, porque al final rectificamos sabores. Ajá. Porque si se te pasa la sal, Raúl, es difícil luego corregir. Entonces, preferible prevenir que lamentar. Sí, me ha pasado. Sí. Sí, me ha pasado. El otro día comí un arroz muy salado. Y me tocó acabarme el arroz porque no se bota la comida. Vamos a poner un poco de agua. ¿Cuándo decides que la actuación es a lo que te querías dedicar, Raúl? O sea, a mí me costó un montón aceptar que quería hacer cine, digamos, en general. ¿Sí? Por eso estudié tantas cosas antes de estudiar esto. Y dije como voy a estudiar cine cuando descubrí que había una escuela de cine aquí. Y en la escuela de cine yo quería ser director. Ya. Y ahí me dijeron como, no. Y todo el mundo decía que era buen actor. Entonces ahí dije como, ok. Me voy por ese lado. Veamos pues qué pasa. Mira, y después, por accidente, llegó Enchufe a mi vida, donde entré como actor y después ya solo seguí siendo actor. Aunque también hice producción muchos años en Enchufe. También. Claro, 8 años de producción. Pero digamos, lo que la gente más me conoce es por actor. Que más he seguido haciendo. Claro, sí. Cacho. A ver, vamos a empezar a hacer una vinagreta rapidito, Raúl. ¿Ya? Porque nos coge el tiempo. Les cuento en casa. Estamos utilizando gallina criolla de campo. Que la cocina en el mercado no hay ningún problema. Lo que hice es cortarla en empresas, ¿no? Empresas un poco más grandes. Vamos a empezar a hacer esa tabla. Ya la puedes poner por acá. Amén. Ya no la vamos a utilizar. Tenemos aquí. A ver, yo te voy pasando y tú vas poniendo, ¿ya? ¿Qué? Todo. Fondo de gallina, cilantro, sí, todo, con todo. Fondo de gallina. Fondo de gallina. Cilantro. Y cebolla, ¿no?
Ay, mire, está bien picada. Vamos a mezclar esto de aquí. ¡Qué rico huele! Sí, ya comienza a oler rico. El cilantro es una de las cosas favoritas de mi vida. Da mucho aroma. Esto da muchísimo aroma. Y por donde yo vivo. ¿Sí? Hay en la calle, así en la vereda, una mata entera de cilantro que la gente se va robando. Perfecto, ya. ¿Listo con esto? Vamos entonces a ponerle zumo de limón. Ya, y estamos listos con la vinagreta. Ya estamos listos, sí, perfecto. Miren, ya comienza a oler rico, 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 ¿no? A ver, esto vamos a hacer, miren. Sí. Tengo aquí huevos y voy a hacer que peles huevos. ¿No? Ok. Vas a pelar huevos y vamos a rallar, ¿no? ¿Los huevos? Solo uno nomás. Solo uno. Uno, pélalo y lo pelas y ahí lo vamos a rayar, ¿ya? Ok. Les recuerdo, bueno, vamos a condimentar esto rapidito. Raúl, le ponemos un poco de sal y limón. Okay. Esto es un tipo de vinagreta que estamos haciendo, ¿no? Uh-huh. Aquí tiene que reposar el pollo una hora. Aquí yo ya tengo adelantado, mira, uh-huh. Y vamos a poner aquí, ¿no? Este pollo que ya está. Ok, ¿dónde rayo el huevo? ¿Acá? Todos los sábados, ¿ya? Aquí sí, le rayo. Ahí lo pones. Sí. Todos los sábados estamos disfrutando de Enchufe TV aquí en el lindo canal, ¿sí? Ah, sí. Sí, sí, sí lo vi. Y la gente recuerda muchísimo a uno de estos personajes más populares, Raúl. Sí, chico. ¿Por qué lo rayo? Hay que rayarlo aquí. Perfecto. Señor. Sí. ¿Cuánto cariño le tienes a este personaje? Full, porque es así como... A ver, la gente le quiere full. A Chichico, y es como un personaje que me dio un montón de cosas a mí y me permitió seguir creciendo como actor. Entonces es como full cariño el Chichico. El problema es que ya no estoy tan joven como para ser Chichico, porque Chichico tiene 16 años. A ver, yo quiero ver años. Eso. ¿Puedes hacer rayar el huevo como Chichico? Chuta, él no rayaría el huevo, él destruiría. pero no, o sea, digamos, ya estoy viejito como para... Estoy mayor para ser un adolescente de 16 años. Ya tengo el doble de edad del Chichico. Así que... Oye, el capítulo este del... Bueno, que vas a comprar preservativo. Estás peladito, Raúl. ¿Cuántos años tenías ahí? 23. ¿23? Claro, y eso ya es hace 9 años. 9 años, ya pasó bastante. Perfecto, ¿listo? Ya, sí, señor. Entonces limpiamos. De todo el los sketches. Pero sí, eso es hace 9 años ya. Vamos a agregar el huevo que rayaste aquí, okay, en la vinagreta, ¿no? Perfecto. Mezclamos y mira, esto ya comienza a verse riquísimo, ¿sí o no, Raúl? Qué rico. Qué rico está. Bueno, ya estamos aquí, listos hasta ahora. Vamos a irnos un corte. Y te dejo aquí los ingredientes para el dulce de sambo. Ingredientes para el dulce de sambo. 2 libras de sambo. 1 libra de panela. 3 naranjillas. 2 manzanas. 2 ramas de canela. 4 pimientas dulces. 3 hojas de hierba luisa. 3 clavos de olor. Bueno, seguimos aquí cocinando, Raúl. ¿Cómo te sientes hasta ahora? Bien. O sea, me siento defraudado por la cebolla, pero todo bien. El huevo lo logré muy rápido, así que todo bien. Eso nos están preguntando, ¿cómo lograste pelar un huevo tan rápido? No sé. ¿Cómo? Yo solo pelé. Vamos a comenzar a hacer una infusión. A ver, ponemos agua. Ok. A calentar. Aquí esta que tengo ya caliente. Okay. Vamos a poner pimienta de olor y clavo de olor, ¿no? Okay. Se comienza a hacer la infusión y vamos a poner también hierba luisa. Okay. Esta es la hierba luisa que Raúl no conocía. Yo no sabía cuál era hierba luisa. Hoy tengo una mata de toronjil y hierbabuena, pero no sé cuál es la hierba luisa. Perfecto. Tenemos aquí sambo, mira, que está cortado muy pequeño. Lo vamos a agregar acá. Voy a ver una cuchara. Y lo comenzamos a cocinar también. Okay. Esto se tiene que cocinar bastante tiempo, Raúl. Unas 2 horas aproximadamente. Ah. Por eso hay que hacerlo con tiempo, ¿no? Yo ya tengo uno aquí. ¿Con esto? Cocinado, listo. Ah, mira, coloca. La magia de la televisión. Y transparentito. Así les tiene que quedar. Listo, entonces vamos a cortar ahorita corazones de manzana. Ok. Perfecto. ¿Qué uno. Hago? A ver, hacemos uno. Es un cuchillo. Te enseño rapidito. Ok. Mitad. Ah, mira. Cuarto. Ok. Y de ahí,
le sacamos esta parte, ¿no? Con mucho cuidado, donde está la raíz, sin llevarte mucha carne. Ahí está, listo. Así. Ok. Ahí, dale, dale. Ok. Mientras sin llevarte mucha eso, carne, falla. Yo te voy a ir preguntando lo que la gente nos préstame, está préstame haciendo. Préstame este cuchillo, ¿ya? Ah, ya, perfecto. Porque es más chiquito. Gracias. Listo, listo. A ver, ¿qué quiere saber la gente? Dedicada a mi ex. ¿Dedicada a mi ex? Fue una película de Enchufe, ¿no? Es la primera película de digamos, los productores de Enchufe TV. Se estrenó en el 2019 y hace poco ya se convirtió en tendencia en Ecuador, Raúl. Sí, entre porque... las películas más vistas. Sí, fuimos... Bueno, en el 2019 fue la película más vista... Qué chévere. ...de la historia del Ecuador. Y esta manzana también. Sí, también. Sí. También. Y el mes pasado salió en Netflix. Qué entonces bacán. Fue también número uno en Ecuador y en varios países. Entonces, eso fue dedicado a mi ex. Aunque yo llevaba años esperando que se estrene porque la grabamos en el 2017. Ah, ¿en serio? Qué chévere. Sí. Pero, ¿y cómo te sientes la acogida que ha tenido? Porque no solo en el Ecuador, sino tú tienes también público en otros países, Raúl, sí. ¿Sí, no? Es súper bacán. Sí, o sea, chévere, imagino, es, loco, es como claro. Irreal a ratos, pero es muy bonito que a la gente le haya gustado tanto la peli y sobre todo que te manden historias o que te comenten cosas diciéndome como, estoy viendo tu película o me reí o lloré o lo que sea, pero es bacán. ¿Quién cocina en tu casa, Raúl? Depende el día. José, ¿algún día o yo... tú cocinas o no? Sí, 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 ¿sí? Cuando él no cocina. Ahí cocino yo. Ok, esta manzana no está bien. Dale, cuidado, cuidado. Ya vamos a poner un poco, voy a poner, a ver, puse el sambo, te explico lo que hice. Dime. Puse el sambo cocinado en una paila, porque aquí vamos a hacer el dulce. Okay. Y la infusión que estamos haciendo vamos a agregar un poco aquí, en el sambo cocinado. Directo, ¿no? Reservamos un poco de la infusión, porque también vamos a licuar lo que tú estás picando y la naranjilla que tenemos aquí. Ok, aquí está listo. Aquí pongo el relleno. ¿Ya está? Muy rápido, Raúl. Muy rápido, muy bien. Okay. Súper, súper bien. Estoy logrando. Listo. Limpiamos aquí. Y ahora sí, comenzamos a licuar, Raúl. Rapidito. A ver. La manzana que tú picaste, que bueno, que le sacaste del corazón. Ok. Naranjilla que está aquí pelada. Sin cáscara. Qué rica es la naranjilla. Es riquísima la naranjilla. En Colombia le dicen lulo. Cuando yo estaba en Colombia, me decían lulo. Yo no sabía qué me estaban diciendo, pero después... sabía que era la naranjilla. Vamos a poner un poco del agua de infusión aquí. Okay. ¿Probaste lulada cuando estabas en Colombia? No. ¿No? Dime, no. Buenas. Buenas. Es una colada de naranjilla con alcohol. ¿En serio? Qué rico. Sí. Ya me dejaste con la... ¿Le tapamos? Con la intriga. Sí, comienza a licuar. Chuta. ¿Ya? ¿Tú? Listo, perfecto. Cuídate. Vamos a ponerle más. Un sí, poquito señor. Más de infusión. Toda le ponemos aquí. Perfecto. Ahora sí. Muy bien, muy bien. ¿Ya? Esto vamos a licuar, ¿no? Y vamos a agregarle panela, ¿no? Tenemos aquí panela. Esta panela está, te la sueles encontrar en bloque. La partimos un poquito, ¿no? Para que esté así, ¿no? Y sea más rápido que se disuelva. Eso es lo que queremos, que se disuelva más rápido. Vamos a agregarle aquí panela. ¿Sigo licuando o...? Ya está ahí, está listo. ¿Qué está? La panela igual la encuentras en mercados, en tiendas de barrio, no hay ningún problema, ¿no? Bueno, esto de aquí vamos a colarlo. Y directo lo vamos a colar aquí en el mismo, ¿no? Esto le va a dar un sabor muy, muy rico a este dulce. Sí, es como ácido. Sí, claro, le va a dar una acidez bien rica. Quiero probar eso. Vas a probar, vas a ver, te va a gustar. Y en redes nos están preguntando. ¿Qué dicen en redes? Fue difícil el momento acerca de tu relación sentimental. Cuando ¿Cómo? Lanzaste tu relación sentimental. Yo no lancé. ¿Cómo fue? Yo no lancé. Yo subí una foto a mis redes sociales, yeah. Como las fotos que siempre subo, y de pronto salí en todos los diarios. Me casaron, me ennoviaron, todo, pero sí, o sea, todo bien. Todo bien. Pero, o sea, no fue difícil. ¿No? No, más que nada es como, no era algo que me estaba enterando, sino que el resto se estaba enterando y fue como... Ahora lo sabes. Ah, bueno, ya. Todo bien. Perfecto. Mezclamos aquí para que se comiencen a mezclar bien todos los sabores, ¿no? Que se mezcle súper bien. Esto va a quedar riquísimo, Raúl. Mira cómo se va a mezclar esto. Riquísimo. Uh-huh. Perfecto. Hiciste un video en YouTube, Raúl, ¿no? Sí. Donde
tú explicabas, sí, hasta las lágrimas creo que se te salieron. Claro. Porque te apoyó muchísimo. Uno es actor. Uno es sensible. No, sí, pero más que nada es la parte de... a veces no es el conflicto es el conflicto de lo que la gente te dice todo el tiempo. Ya. Yeah. Y cómo justamente los prejuicios que existen en la sociedad, ¿no? Entonces, cómo eso te puede afectar, porque a la larga, aunque uno no quiera, te afecta. Pero es súper bacán que eso era como parte de mi terapia también. Porque me toca hacer terapia por muchas cosas. De la ¿Eres vida. Feliz, Raúl? Sí. Sí. Eso es lo real. O sea, y las personas que te quieren. Si Raúl es feliz, todo el mundo tiene que estar feliz. Exacto. ¿Sí o no? Exacto. Y no tengo que creer lo mismo que los demás creen, ni tengo que pensar lo mismo que los demás piensan. Exacto, claro. Entonces es como, todo bien. No pasa todo bien. Perfecto, entonces ya nos vamos a ir un corte y enseguida ya volvemos a probar lo que ya cocinamos, Raúl. Qué rico. Y a conversar sobre tus nuevos proyectos. De una. ¿Ya? Perfecto, Raúl. Ya regresamos. Claro. Bueno, ya estamos aquí de regreso y estamos emplatando ya, Raúl, ¿sí o no? Sí, estoy aprendiendo. Tengo aquí una mezcla de papa cocinada, zanahoria, también hay alverjitas, hay el huevo rallado, hay coliflor cocinada y la vinagreta de que dejamos aquí el pollo reposando está aquí, ¿no? Perfecto. Cuéntame, Raúl, ¿tú qué prefieres? ¿La televisión, el cine o el teatro? Depende, difícil. Depende. Son tres cosas muy diferentes. Pero así como si digamos una pregunta por el resto de mi vida. Sí. Teatro. Es como que más completo lo que te gusta hacer. Es más, la gente está ahí, sientes la energía y la fuerza de la gente. O sea, ya ahí. Claro, en el cine tienes que esperar a que se estrene para ver si a la gente le gustó. La televisión es demasiado caótica para mi gusto. Perdón, pero el teatro es como ahí. Si les gustó, se ríen. Si no les gustó, te dicen. Y si es que tienen que llorar, lloran. Y ya sabes, dices, ok, ya está. Mañana hago otra función. Se acabó. Perfecto. Terminamos de cocinar, Raúl. Tenemos que... ¡Qué rico se ve! Manos arriba. Tienes que alzar las manos. Terminamos de cocinar, Raúl. No sabía. Tienes que alzar las manos. Perdón. Perfecto. Vámonos a la mesa. Ahorita recién entendí. Vámonos a la mesa. Ese es tu plato. Acá está mi plato ya. Y vamos a probar. Esto tú vas a probar. Porque tú no has probado el dulce. Entonces quiero que pruebes y me des tu veredicto. ¿Ya? Pues vamos a probar. A ver, perdón, pero me tengo que sacar esto porque si no, no puedo probar. Vamos a sacarnos. Así. A ver. ¿Con galleta? Claro, con galleta. Tienes que probar. Yo hasta eso pruebo el picante, que está que me guiña el ojo ya de hace rato. Ay, está ahí. Qué rico. Qué rico nomás, le digo a un amigo. No, es la primera vez que estoy comiendo esto en mi vida. Nunca había comido esto. ¿Qué tal te parece? Sinceramente. sigue comiendo. Eso me parece. ¿Sabes qué? Esa es la mejor señal. Tú de ahí me dices que ya te gustó. Si ya puedes pruebas otra vez. O sea, se siente la panela, se siente el... ¿Era zapallo? ¿Sambo? El sambo. ¡Sambo! Para que vean mi gran conocimiento en la cocina. El sambo. Y también se siente... Como, sí, pero es chistoso porque se siente como... Clarito el sabor de la manzana y de la naranjilla y la hierba Luisa. Todo está ahí. Sí, es como... Cuéntame rapidito, Raúl, ¿qué es Las Respondoñas? ¿Qué es Las Respondoñas? Las Respondoñas es un espacio... ¿Por qué es su nombre? ¿De qué hablan? Cuéntame. Porque el Paul y yo somos unas doñas cuando hablamos. No, es un espacio donde hablamos... A ver, cuando estaba justamente ensayando para una obra de teatro que iba a hacer, que al final no pude hacer, estábamos hablando como con mi amigo Paul, que también fue parte de Enchufe. Ah, qué chévere. Como un montón de cosas de... Básicamente se englobaría en salud mental. Cosas que no se hablan, ¿no? Como no es tan casual hablar con tus amigos de... De como estereotipos, de maltrato, de cosas en general. Todos. Ajá, exacto. Fuente de cómo
como los seres humanos tenemos que lidiar con nuestro ego para ser mejores personas. En general, chévere, son cosas que no se hablan. Las personas necesitan guía. Eso podemos ver en tus redes. Nadie nos enseñó a ser humanos. Sí, entonces, y eso aprendemos en el camino, Raúl, y es difícil para muchas personas a veces. Entonces es eso. ¿Qué proyectos, donde hablamos de eso. ¿Qué proyectos más tienes de aquí en adelante? Bueno, vamos a seguir con las respondoñas. Desde el mes de abril nos mudamos a YouTube, porque actualmente está en chévere. Nuestro Instagram. Entonces nos mudamos a YouTube, si nos van a ver, ya saben, en YouTube. Vamos justo, hoy tenemos reunión para cronogramar un montón de cosas y de ahí voy a empezar como un blog sobre mi vida con la, y el José y con nuestros perros. Te agradezco muchísimo, Raúl, por haber venido. Muchas gracias. Un gusto. Por la invitación. Fue un gusto haberte tenido y que me ayudes a cocinar, lo importante, ¿no? Gracias por enseñarme. Nos vamos. Ahí voy a probar. Bueno, comida de San José de Chimbo, que está riquísima, tienen que hacerla en su casa. Nos vemos mañana. Vamos a tener a Jorge Machuca aquí de invitado, aquí en la cocina del chef. Así que no se lo pueden perder. Nos vemos mañana. Buen provecho. Chao.